Bueno, bueno amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con la Chenta Huarcas. No, que no me quieren la gente. ¿Ah? No me quieren. No la quiere la gente. ¿No la quiere la gente, güey? No, es que soy muy gritona, no sé por qué así soy, pues. Yo siempre me salen. Se altera mucho. Grito. Ah, sí. Sí, se altera ahí donde empieza. Correcto. Comienza la gente a gritar, ¿no? Sí, porque yo así, pues. Cuando estoy así, pues no estoy gritando. Pero yo no me voy a también que me digan las cosas en mi cara. Dice la gente que porque es como grita. Y sí, es y no sé, a mí así. Yo como yo puedo hablar así, va despacito, pero ya es. Lo sacan de onda pero uno. Siempre ¿no? empieza a gritar. ¿Sí? ¿Por qué grita mucho, va? Porque tengo galillo y tengo garganta. Pues sí. Mire, pues. Uh-huh. Primera. Lo que quería hablar con ustedes es que. Échese. Eso de que ese tema de que la Chenta como grita dice, cuando ella yo que habla. Que es muy gritona. ¿Y sabe qué me estaban diciendo? Uh-huh. Que me saca. Que saquen a la Chenta. Uh-huh. Sí, eso es lo que he visto yo también en los comentarios. ¿Y Chenta qué va a hacer si la sacamos? Bueno, su decisión suyo, pues. Porque yo, como digo, yo así soy de gritona, pues. Yo, como digo, va que si me sacan, pues, para mí. ¿Mejor? No, mejor no. ¿Ah? ¿Por qué no mejor? Porque no, porque tengo que luchar con mis hijos también, va. Y ya veo que para mí es mi trabajo, pues, no porque me andan obligando que diga esta cosa, como Vitamina había dicho que a él obligado a decir las babosadas, y a uno nadie lo obliga a decir las cosas, pero lo que pasa es que a uno va, que uno tiene su voz de uno así gritar, pues. Sí, porque ¿dónde usted vio eso que le dijeron? ¿Le han dicho qué? No, que a eso venía, me comencé a decir. Así empezó a decir, ¿a qué vendrá? Ah, ya día, que cabal cuando usted dijo que mucho grita, por eso dijo ella, que sí, ya. No, pero ¿quién? Yo no le dije nada a usted. No, es que yo he visto, la Ingrid me lee los comentarios, que me sacan, porque soy una gritona. Ah. Ajá, y por eso yo estoy grabando así normalmente, ¿por qué voy a gritar? Pero mientras que me sacan también de onda, me calientan la cabeza también, uno no me voy a dejar también. Mm. Por eso empieza a gritar, ¿eh? Pues sí. Es que a uno, cuando ya está uno bien enojado, ya sale tantas palabras a uno. No es porque a uno lo obligan a decir las cosas. Mire, pues Chenta, lo que pasa es que yo le voy a comentar algo. Uh-huh. Y eso no va solo para usted. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me voy a ir. Me voy a ir lejos, me voy a ir para otro lugar. Uh-huh. Entonces ya no voy a seguir mi canal. Y yo no sé, pero muchos se van a tener que ir por su casa a descansar. Ah, bueno. Uh-huh. Es su decisión suya. Vaya, ¿qué dice usted? ¿Está bien o no? No, para mí, pues como le dije, gracias a Dios tengo mi trabajo, pues. Sí, miren, pues, que cuando yo así, pues, como les digo, va, que no se aburran de estar así, pues, escuchando tanto gritos, pues, lo que pasa que yo así yo hablo, pues, despacio, y cuando estoy feliz, estoy contenta, así, pero ya cuando uno cuando le caliente, lo calientan la cabeza, uno no se va a quedar también así. Miren, Pocheta, yo como le vuelvo a decir, yo nomás solo le quiero decir gracias, Chenta. Por el tiempo que tuvo conmigo, porque ya te fueron cuatro, usted sabe. Ya lo sé. Vaya, vio. Ya. No son pajas, ¿sí? Sí, ya, ya lo vi. Pura verdad. Ya echaron. Ya lo echaron, pues, para afuera, pues. Ya lo quitaron. Entonces yo como les digo, va, de que ya aquí, pues, ya no vamos a estar todos, va. Solo un par nomás y así nomás. Y como yo le digo a la Chenta, va, siempre gracias por el tiempo que estuvo conmigo. Y así va, Chenta. Uh-huh.
Y ahí ella ya. Tal vez algún día ella consiga otro lado más así. Sí, ¿Pasión? Correcto. Uh-huh. Vaya. Es cierto. Entonces, ¿qué dice usted? Bueno, el público dijeron que no, que no, que no, que siga, que siga, que siga. Pero como les digo, hay personas que no lo quieren a uno y lo quieren ver al. Ya no lo quieren ver a uno. Sí. Mejor. Y hay Cheta, personas mire, que sí. Le voy a hacer una propuesta. Ves y Roma si otra cosa me dice otra. Ah, no, y se, como, es y lo mismo, y es se lo incomodaron mismo. También cuando le di a ella, pues esa es yo. Ah, no, pues, pero eso, dejemos, eso no tiene nada que ver. Eso, porque yo le pegué a Roma, eso, que no. No, hombre, eso es parte de la broma que estábamos sí, haciendo ahí. Yo sí, pues, ¿qué es? Mire, pues. ¿Usted quiere que el público opine? ¿O usted quiere decir, bueno, Roma, gracias y aquí nomás? ¿Qué quiere decir usted? Que, a ver, ¿cuál es su decisión suya? ¿Quiere que recibir la opinión del público? ¿O usted dice, bueno, Roma, aquí quedo nomás, ya no voy a seguir? A ver, ¿cuál prefiere usted? Si va a esperar a que dicen. Pues yo quiero el público, pues, ¿qué opinan? Pues, como hay personas que me aprecian y hay personas que no. Y pues, y ahí que, pues, que dejan su opinión ahí en el video, ¿va? ¿Por qué razón? Que me están diciendo que me sacan, que soy una gritona, que soy esta, pero como les digo, yo aquí estoy normalmente hablando así despacito, pero ¿va? Que yo así soy. Pero si cuando me calientan la cabeza también, yo soy una gritona y me salen a las habladas, a ver hasta dónde me viene tanta mierda en mi cabeza, yo sí así digo, me viene tanta mierda en la cabeza y yo le digo, lo digo a la persona, ¿verdad? Y yo así, okay. Estoy contenta, pues yo puedo hablar así despacio y así, pero cuando, yo creo que a todos les pasa eso, a todos. O sea que mire pues, o sea que usted quiere que yo le diga, porque si yo le digo, bueno, ya Vicente, hasta aquí nomás llegamos, gracias por su día, hoy terminamos, o mañana, el pasado terminamos sábado, uh-huh. Ahí cerramos, ahí se quedó. Vale, esa es una decisión mía, ¿va? La decisión del público, vamos a hacer el video, y que dice el público, porque el público es la opinión del público, vale bastante también. Correcto, bueno, es cierto. Sí. ¿Se acuerda cuando usted dijo a mi canal también, no sé cómo fue que pasó, que... Bueno, como digo, si ha ofendido a los suscriptores también, ¿verdad? Siempre mil disculpas ahí, pues yo sé que se ofenden en cosas, ¿verdad? Que yo ha dicho. Y pues yo quiero una opinión también, porque no es la primera vez que me quieren así pues sacar de mi trabajo, porque ya pasó una vez y pues yo lloré amargamente, ¿verdad? Pero como les digo, y gracias a Dios, a mis hijos ya están grandes, aquí sigo yo con mis hijos manteniéndolos y por la ayuda de Roma también, que me ha dado mi trabajo, pero yo quiero que opinan a todos ahí, a las personas, ¿verdad? Que dicen el a ver, público, la opinión. Si me quedo o me voy. Si usted quiere esperar la opinión por la ayuda de él también, saliste adelante con los niños, ya, correcto. Ya crecieron otro poco, uh-huh. Ya, bueno, ya ahora, ya ellos sí. Ya están más grandecitos, pues, gracias a él también porque te ha dado esa oportunidad que siempre has estado aquí, pues. Yo, como le digo, solo quiero dar la visita porque, gracias, Chento, por los días de trabajo ahí. O sea que ya lo va a trabajar. No. Porque la gente dijo que la saquen. Vaya, está entonces, bien. Yo ahorita vengo a decirle a él que muchas gracias va por el tiempo ahí. Pero mala onda vos, ¿ah? Mala onda. ¿Por porque qué? Después, lo que pasa es que mira, pues Roma, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que como ahorita nos vamos a quedar pocos. Sí, es cierto, podemos quedar pocos, pero mira pues. ¿Te acordás cuando vos te dejaste llevar por los comentarios que decía saque a un lindo, saque? Y después la gente dice, no, ya no, porque lo sacaron, que no sé qué. Uh-huh. Y ahorita van a decir, ¿por qué vas a sacar a la Vicenta? Y con la Ingrid igual. Mejor sacar a la Celia, o sacar a Brian, o sacar a la Ingrid. Sí, ajá. Entonces, ahí vas a ver, pero esperemos a ver qué dice, qué opina el público. Ella quiere que el público opine, porque yo le dije, ¿quiere que yo le dé baja o quiere que el público lo diga? Ella dijo al público. Quiere ver qué dice el público, si se queda o se va. Ajá. Va a haber gente que va a estar de acuerdo, que se vaya, y gente que pues no. Así lo estoy diciendo, porque... va a haber personas, pues, de acuerdo, pues, hay personas que no, pues, Chenta. Va a decir, fuera, 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 fuera. Pero mire, pues,
Diga fuera, pero así ve. Fuera, fuera, fuera. Bájale a todo. No, no, dice, no, fuera, no, fuera, fuera, fuera. La gente ahí no le gusta. Mira, despacio estoy hablando aquí, pero como les digo yo, así, que mire, me sacan de onda y me calientan la cabeza, yo no me voy a quedar con, así hablando, mi huecho. Le calentaron ahorita. Así está colorada, mire. Para la no, hombre. Vicenta. No. Bien, pero está colorada, doña Vicenta. Es ya, ya. Porque después de la chelta va la Celia. Ay, no, véngase. No. No, hombre, no, pues ya fue la paja, ya, va. Va. Dejemos eso, pues. Vamos al caso que esperemos que sea el público, porque la chelta quiere el público. Entonces yo voy a ver qué hago. A ver, ¿verdad?, qué opinan. Entonces, ¿ah? Vamos a ver qué opinan, porque es que tengo que mandar, chica. Para no. Ok. Bueno, señores y señores, entonces yo vine a hacer mi trabajo porque eso es lo que quería la gente. Entonces, de por sí, si la gente no opina nada, eso quiere decir que sí, se va. Y si opina algo, pues depende qué es lo que diga, porque vamos a eso. Y como le dije a Vicenta, que yo algún día pues me voy a cerrar mi canal y me voy a ir de vacaciones muy lejos a chingar todo el dinero que ya gané. Doña Vicente, ya yo que no tengo nada, regreso otra vez, digo, y contrato la cheta para seguir grabando. Como el Romario, primero que me dejó abandonada y ahora va a regresar a buscarme. Pues sí, pero un tiempo, son 8 meses que me voy a ir de viaje. No pasa nada, cheta. Ah, bien, pero 8 meses ya come algo. ¿Qué dice? ¿Está bien? Que monte, ¿cómo? 8 meses voy a estar afuera. Voy por los United States, Mace. ¿Pues sí? Pues ahí, ¿qué opinan las personas que me dicen si sí o no? Pues, ¿qué se puede hacer? Sí, doña Vicente. No sé. ¿Y si dice que la saque, qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se puede chillar? Para mí sí es duro. ¿Va a poder chillar? Ok. ¿Cuánto llevas ahí? Hay que respetar la decisión. Bueno, entonces nos retiramos. Muchas gracias a las personas ahí que van a opinar sobre doña Vicenta. Yo solo venía una vez dar corte, pero como aquí le pedimos una opinión al público, está bien. En otro caso, ya con otras personas, bueno, doña Vicenta, porque es conocido por el público, y fue que el público que lo trajo hasta acá, y el público se lo tiene que llevar hasta allá. En el caso, por ejemplo, así como de Brian, de Willy, de eso no fue opinión del público. No. Entraron así por su trabajo, un ejemplo, va. Y si un día y voy, bueno, ya no hay chamba, pues solo se dice ya no hay. Cabal, y cada quien pues, por su lado. Porque el Roma nos puede cortar. Por ejemplo. Hasta más rápido, porque cuando se enoja. Ah, pues no. Por eso, y como te vuelvo a repetir, así como la serie no entró por público. ¿Quién más no entró por público? La que entró por público fue la Marta. La Marta. Ajá. La Marta. El que me recuerdo yo fue la Marta, por público. La Chenta. ¿Quién más entró por público? La Luchi, ¿no? La, ¿cómo se llama? La Ingrid, no. También. No, la Ingrid no. Bueno, sí, porque bueno, aquel día cuando dijo Roma que está aquí Domás también, pues yo lloré, porque imagínense que mis hijos estaban chiquitos. Yo lloré. Que están grandes, pueden trabajar. ¿Cómo va a pensar que va a trabajar mis hijos están a la escuela? La Gloria. Ya tiene novio. ¿Dónde está su novio? Hay una foto aquí. En el siguiente video vamos a mostrar.